¿qué tal? Pues nada, vamos a arrancar ya. Presentarme, bueno, con este vídeo, aparte de para presentarme y que veáis un poco la huerta, quería, pues eso, que la vierais y daros ánimos para, porque esta huerta hace menos de 2 meses era un trozo de jardín sin ningún tipo de uso, ¿vale? Así que, bueno, animaros a que arranquéis la vuestra porque pronto vais a tener resultados con esto. Realmente lo más importante y lo más complicado de este curso es adecuar el temario a todos vosotros, pero bueno, este curso es flexible y podéis hacer preguntas para bueno, profundizar o para explicar cualquier tipo de cosa que tengáis duda, ¿vale? Este curso lo va a grabar el ayuntamiento para luego colgarlo. Lo digo por si alguno quiere quitarse el vídeo o lo que sea, pues que lo sepáis. Y bueno, pues empezaré rápidamente por presentarme y para que me conozcáis un poco, ¿vale? Mi trayectoria un poco, pues soy agricultor profesional ecológico de Valencia y bueno, pues mis comienzos hacen ya casi 15 años. Y comienza un poco en el punto donde os encontréis vosotros ahora mismo, que es pues teniendo un poco la curiosidad por montar vuestra huerta en casa y trastear un poco, ¿vale? Con esto. A partir de ahí me fue apasionando el tema y bueno, empecé a formarme con todos mis estudios de la agricultura, ¿no? Emprendí un poco, empecé a cultivar para grupo de consumo, para familias, todo un poco así en ámbito local. Y así estuve un montón de años así. Terminé por especializarme en un producto y produciéndolo en grandes cantidades. En mi caso fueron los chiles, el pimiento picante, ¿vale? Y terminé exportándolos y tal. Esta es un poco mi trayectoria en la agricultura. Bueno, pues voy a empezar poniéndoos una diapositiva. A ver si puedo pasarla. No me deja. Vale. Vale, un segundín que me estáis comentando que no se ve. No entiendo por qué, pero. Vamos a ver, disculpad, ¿eh? Lo mío es el campo. ¿Ahora lo veis? Pues no entiendo qué problema puede haber. Vale, vamos a ver. ¿Ahora podéis verlo? Ah, os hace el directo. Vale, oído, pues me voy a comer la pantalla, pues. Vale, confirmarme que estáis viendo ahora la pantalla. Mira, voy a hacer una llamada, un segundín. Disculpadme, porque. Un segundo.
Vale, ahora me escucháis y veis el vídeo, las diapositivas, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver, me acerco un poquito al micro, ¿vale? Me lo temía, por eso he quitado el vídeo, porque me tengo que acercar muchísimo y veréis ahí mi cara, porque hablo directamente al micro del ordenador, ¿vale? Voy a empezar poniendo esta diapositiva para bueno, deciros que lo que os voy a contar parece fácil, pero no lo es, ¿vale? Van a surgir problemas y bueno, pues que me ofrezco a intentaros resolver vía email, luego os lo pasaré y estaremos en contacto, ¿vale? Antes de meternos en materia, pues definamos así a grandes rasgos lo que es la agricultura ecológica y sus beneficios. Es un sistema de producción de alimentos que combina las mejores prácticas de biodiversidad, de conservación de los recursos de la naturaleza. Básicamente es una producción de alimentos con procesos sin químicos ni fertilizantes, ¿vale? Esto supongo que lo sabréis todos. Nombramos algunos de sus beneficios, es que contribuimos a la conservación de los suelos, disminuyendo la erosión. Esto es siempre gracias a las buenas prácticas que vamos a hacer en el suelo, ¿vale? La conservación del agua y mantener su calidad, gracias a que pues también iremos transformando el suelo, ya sea con la aportación de materia orgánica o otras medidas, y esto nos va a ayudar a retener el agua y que no se pierda por escorrentía. La exposición a los pesticidas, claro, como es evidente, es cero. Y fomentamos las resistencias a las enfermedades que tienen las plantas. Esto es muy importante. Combate los efectos del calentamiento global. Y esto es gracias, pues, en parte a los alimentos de kilómetro cero, que va unido a la agricultura ecológica. Pero bueno, otra vez a las buenas prácticas del suelo, que hace que se evapore menos nitrógeno a la atmósfera y CO2. Así que, bueno, ya empezáis a ver la importancia que tiene en la agricultura ecológica las medidas en el suelo. Fomentar la biodiversidad. Aquí podemos incluir también la recuperación de semillas autóctonas, ¿vale? Esto a mí particularmente me apasiona. Por último, nombrar los beneficios sociales, que, pues bueno, en el ámbito profesional está claro que es una actividad con un valor añadido, pero bueno, en el uso doméstico los beneficios sociales realmente son impresionantes, ¿vale? Como puede ser pues intercambio de experiencias con otros vecinos, trueque de productos o intercambio de semillas. Bueno, esto crea pueblo con mayúsculas, ¿vale? Surgirán un montón de sinergias entre vosotros y esto es muy gratificante, ¿vale? La verdad. Una vez definido esto, pues vamos a nombrar rápidamente las herramientas que vais a necesitar, ¿vale? En vuestra huerta. Para empezar necesitaremos guantes. Bueno, aquí podemos encontrar de dos clases, por matizar algo, que serán unos que son más gruesos, que los utilizaremos para maquinaria, ¿vale? Para protegernos, y otros que son mucho más finitos, que los utilizaremos para tocar la planta, porque necesitamos mucha más precisión. Aquí también podemos utilizar los guantes de látex de la cocina, estos nos servirían también. Una pala para mezclar o añadir compost o abono. Y por poneros también un matiz, yo prefiero la pala cuadrada. Hay dos tipos de pala, una que es un poco ovalada y otra que es cuadrada. Esta pala cuadrada nos va a servir también para descompactar la tierra, ¿vale? Porque la vamos a introducir dentro de la tierra y haremos palanca, y esto nos ayudará un poco a airearla. Una azada, bueno, para preparar la tierra, quitar malas hierbas. Y en mi opinión tiene que ser todo lo grande que seáis capaces de manejarlo, ¿vale? Sin cortaros un dedo del pie. Esto es importante, ¿vale? Seguridad. Un rastrillo que nos sirva también para aplanar o para extender el mantillo o el acolchado. Este concepto luego profundizaremos un poco sobre él, sobre lo que es un acolchado y cómo ponerlo y qué clases, porque es una medida realmente importante en la agricultura ecológica. Una birbadora, un legón pequeño, su función, pues bueno, una vez tengamos el huerto montado,
Será rascar la tierra y descompactarla en superficie, ¿vale? Quitar malas hierbas cuando estas están naciendo. Y también lo podemos utilizar para recalzar el caballón o la planta. Recalzar quiere decir pues aumentarlo, llevar tierra al caballón o a la planta, ¿vale? Por alguna medida. Una regadera, unas tijeras. Y bueno, con esto tendríamos lo imprescindible. También, bueno, tenemos herramientas extra que nos pueden venir muy bien, como es una mula mecánica para iniciar la preparación del terreno. Os la puede dejar un vecino, o bueno, y una horca de doble mango, ¿vale? Estas dos herramientas os voy a poner a lo mejor las que tenéis un poco más de duda. En la primera foto sale una horca de doble mango. Esta la vamos a utilizar para introducir estos pinchos en la tierra y descompactarla, ¿vale? Airearla un poco. Y la segunda es la legona, que os decía, ¿vale? Está ahí de todos los tamaños, de anchuras diferentes, y la utilizaremos para tipo afeitadora de la tierra. Y hay de todos los tamaños, para las cebollitas, pues un tamaño muy pequeñín para pasar entre ellas, y más grandotas para los pasillos. Bueno, vamos a empezar por nombrar algunos tipos de huerta, ¿vale? Que podemos hacer, pues, según el espacio que disponemos. Luego los voy a explicar uno a uno un poco más en profundidad. Si tenemos espacio o un trozo de jardín para cultivar, pues nos aparecerán varias opciones para poder hacerlo, ¿vale? Os nombro alguna. El bancal elevado. El bancal elevado, pues esta opción es realmente a mí la que más me gusta y esta sí que la explicaré más en profundidad todavía. El bancal en caballones, este sistema se utiliza sobre todo para mecanizar las tareas, ¿vale? Entrar tractores o mulas para un riego por inundación, por ejemplo. Tenemos también el huerto en macetas o mesas. Esto, pues, ideal para balcones o espacios reducidos. Y por último, la huerta vertical. Esta, pues, vamos a utilizarla para terminar de aprovechar todos los espacios que nos quedan, ¿vale? Y la verdad es que quedan realmente chulos. Esto os he puesto esta fotillo como una huerta ideal, ¿vale? En mi opinión, lo mejor es utilizar todos los sistemas, ¿vale? Cuanto más sistemas, mejor. Bancales elevados, macetas, mesas aprovechando los espacios libres y un huerto vertical, pues ya ocupando todo el espacio, ¿vale? Esto sería lo ideal. Pero bueno, si lo conseguimos, realmente nos puede quedar un rincón chulo, pero bueno, esto lleva su tiempo, no os aturulléis, porque crear un espacio así, pues que conlleva su tiempo, ¿vale? Y lo podemos abordar por fases y no hay prisa ninguna. Voy a explicar en profundidad los sistemas que podemos hacer. Empezamos cómo hacer un bancal elevado. Antes de nada, pues explicar cuando se realiza el laboreo de la tierra, pues tener en cuenta el punto óptimo de esta, ¿vale? Se llama el punto de sazón o de tempero. Y bueno, pues trabajar la tierra muy seca, esto es súper pesado. Y sacaremos una tierra demasiado fina que incluso puede llegar a ahogar a las raíces, a las plantas. Y trabajarla con exceso de humedad, pues casi que aún peor. Nos deja terrones enormes al secarse y realmente es un desastre. Así que hay que buscar el momento óptimo, ¿vale? De la sazón. Ni muy húmedo ni muy mojado, esta es la clave. Aquí podemos hacer un truco para saber el punto de la tierra, que es coger a mano un puñado de tierra y apretarlo. Si esta se desmenuza, pues es que está demasiado seca. Si se hace una masa compacta, pues demasiado húmeda. Así que lo ideal es que al apretar se haga forma, ¿vale? Se haga como una especie de churro, pero luego al presionar con el dedo de la otra mano se rompa, ¿vale? Se desmenuce esta forma. Esta prueba realmente no falla. O sea, para hacer cualquier labor siempre vamos a buscar el punto de sazón que necesitemos. Este sería un ejemplo de bancal elevado. Este sistema
Bueno, pues está pensado para no pisar nunca el terreno cultivado, ¿vale? La clave de este sistema es que mantendremos siempre la tierra aireada, siempre mullida y esponjosa, y las raíces se van a desarrollar de lujo aquí. Estos bancales medirán de 1 metro a 1,5 metro de ancho y hasta 6 metros de largo. Esto nos va a permitir trabajar desde los pasillos sin pisar la superficie a cultivar, que es la razón de esto. Si lo hacemos más ancho, no nos vayan a llegar los brazos y trabajaremos incómodos. Y bueno, los pasillos medirán de más o menos 70 centímetros a 1 metro. Y la altura que podemos darle, pues de 30 a 50 centímetros estaría bien, ¿vale? No hace falta rellenarlo todo de tierra y con el tiempo podemos ir aportando tierra e irá subiendo el nivel. Así que bueno, os voy a explicar cómo formar esto, ¿vale? Empezaremos por trabajar bien toda la tierra, pues con una mula mecánica o a mano unos 40 o 50 centímetros, ¿vale? De profundidad, incluyendo los pasillos. Si es mecánicamente con una mula, pues pasarlo bien a pelo y a contrapelo y a pasadas cruzadas. Esto hacerlo a conciencia y rompiendo todos los terrones de tierra que nos encontremos. Antes de hacer esta labor, podemos abonar antes y así pues lo introducimos en esta labor. Luego matizo un poco cómo hacer el bancal a mano. Marcaremos exactamente el lugar que van a ocupar los bancales. Aquí podemos utilizar estacas o cañas o cordel y con cordeles y con esto lo podemos marcar. Acordaros que el tamaño óptimo es de 1,20 de ancho, ¿vale? De largo hasta 6, puede ser el largo que queráis. A continuación, pues cogeremos la tierra de los pasillos y la vamos a ir depositando en las zonas de cultivo. Y bueno, se va distribuyendo uniformemente. Lo siguiente sería nivelar el terreno con la ayuda de un rastrillo. Si lo queremos totalmente plano, pues nos podemos ayudar con una tabla larga y con un nivel de albañil. Y bueno, mi consejo es que dediquéis un tiempo a dejarlo bien a nivel. Lo siguiente sería repartir 2 centímetros de compost por toda la superficie del bancal una vez nivelado. Y ya por último y opcional, pues poner unos listones de madera, unos ladrillos cerámicos o bueno, lo que tengáis a mano para poderlo hacerlo crecer y que no se os destruya. Esto sería un ejemplo del bancal cerámico, ¿vale? Esta opción es bastante sencilla y bastante rápida de hacer, aunque a mi gusto queda más chulo el de madera. Bueno, si lo vais a hacer a mano, lo primero daros ánimo, ¿vale? Vamos a delimitar con estacas y un cordel el espacio, otra vez, que queremos cultivar. A mano no vamos a trabajar los pasillos, ¿vale? Seguidamente abonamos con estiércol bien hecho o compost o sustrato vegetal o una mezcla de todos, superficialmente. Y bueno, ahora tenemos que cavar los espacios delimitados unos 40 centímetros de profundo, otra vez, como mínimo, ¿vale? Aquí no escatimar en esfuerzo y bueno, darle duro porque deciros que esta labor solo la vais a hacer una vez en la vida, o sea que vale la pena hacerla a conciencia. Os explico un poco cómo vais a poder hacerlo a mano perfecto, ¿vale? Bueno, pues como sale en el dibujito 1, pues vamos a hacer una zanja de unos 40 centímetros de ancho, ¿vale? El profundo también habíamos dicho que de unos 40 a 50, ¿vale? Y esta zanja la vamos a hacer hasta el final de nuestro bancal. Y vamos a sacar esa tierra que vamos a hacer la zanja, la sacaremos al pasillo. Vale, fijaros en la foto 2 como el hombre con la pala cuadrada está sacando terrones y está haciendo la primera zanja. Bueno, pues haremos otra zanja a continuación y a partir de ahí tiraremos la tierra al hueco que nos dejó la primera. Y esto lo vamos a hacer así sucesivamente, ¿vale? Hasta llegar a la última zanja que previamente habíamos apartado en el pasillo, pues la tiraremos ahí, en ese hueco.
No sé si esto ha quedado muy claro porque es un poco trabalenguas el tema, pero sinceramente es bien sencillo. Es sacar tierra de una zanja y echarla a la siguiente. ¿Vale? En esta labor pues vamos a aprovechar para limpiar de piedras, de raíces y de todos los que nos vayamos encontrando. De esta forma es un poco laboriosa, pero nos vamos a asegurar de que hay una uniformidad total en todo el bancal y que no nos queda ningún trozo por hacer, ¿vale? Y repetiros que esto va a ser solo una vez lo que lo vamos a hacer en este sistema, así que bueno, desgastaros. El cultivo en caballones. Bueno, el cultivo en caballones podemos hacerlo el caballón de una línea o de una planta o un caballón anchote de varias plantas. Lo ideal otra vez es marcar los caballones con cordel y unas estaquitas para que nos salgan pues bien rectos y a nivel, ¿vale? Y aprovechar pues mucho mejor el espacio. Luego pues con la ayuda de la azada vamos a hacer la cresta tirando tierra a los dos lados del hilo, ¿vale? La haremos crecer. Bueno, deciros que aunque este método se ha utilizado en producción, perfectamente vamos a poder optar por este sistema, ¿vale? En nuestra casa. Sobre todo si solo disponemos de una manguera para regar, este va a ser nuestro sistema. Porque en vez de regar planta a planta, inundaremos el campo. Los caballones en este caso van a tener la función de conducir el agua. Así que, bueno, plantaremos nuestros planteles a 2-3 centímetros del suelo en el lomo del caballón. Y bueno, esto es para, si lo plantamos en la cresta, habría que subir mucho el nivel del agua, ¿vale? Por eso los ponemos casi a ras de suelo. El agua tiene que subir casi hasta tocar la planta. Luego, por capilaridad, llegará a la planta, pero os quedáis un poquito antes de que llegue a tocar el cuello. Y si vamos a poner riego a goteo, pues también podemos hacer caballones, pero lo plantaremos en la cresta, arriba del todo y junto a las mangueras de riego. Vale. Por daros más opciones, pues bueno, tenemos otro sistema que se llama el bancal con paradas. Este sistema es en plano, trabajado igual a unos 40-50 centímetros de profundidad. Y bueno, pondremos unos ladrillos, azulejos o lo que tengáis ahí a mano para pasar. Esto lo utilizaremos de pasillo y para poderlo trabajar desde allí. Este sistema se aprovecha súper bien el espacio. Y bueno, las dimensiones son las mismas que en el bancal elevado de 1,20 m, lo que pasa es que es el doble, un bancal a cada lado de la parada. También abonaremos antes de trabajar la tierra y bueno, es todo muy parecido. Vamos a pasarnos al cultivo en macetas. En este tipo de cultivos pues vamos a esperar siempre frutos más pequeños a los comerciales. Pero bueno, es una opción totalmente viable y os aseguro que hasta la persona más inexperta va a poder disfrutar de cosechas. A ver, os voy a enseñar ahora una mesa de cultivo. Y os voy a dar algún consejo para cultivar en macetas. Lo primero, necesitaremos elegir el tipo de maceta que vamos a utilizar para cada planta. Es muy aconsejable que la maceta tenga al menos 40 centímetros de altura. Otro consejo, que os aseguréis bien del drenaje del agua, ¿vale? Podéis tirar gravilla o bolitas de arcilla que venden en el mercado, unos 2 centímetros o así en el fondo de la maceta. Para rellenarlas, la mezcla ideal sería poner la mitad de tierra fértil que os podéis encontrar en vuestra zona, un cuarto de abono o de estiércol o de humus y el otro un cuarto de perlita o arena gruesa. Esta sería como una mezcla perfecta. Pero bueno, también podéis optar por comprar una tierra comercial ya preparada y ya está, no hay problema. Fijaros que ponga que sea orgánica para que no venga
con abono y arreglado. Advertiros que las tierras arcillosas son nuestro enemigo, ¿vale? Para este tipo de cultivo, porque encharcan y ahogan las raíces. Vale, haceros siempre la pregunta de qué maceta vais a necesitar para la planta. Yo os pongo algún ejemplo, pero bueno, si no sale en la lista que os pongo, antes de plantarlo, consultarlo en internet, porque realmente es importante adecuar la maceta. Pues de profundidad de 30-40 centímetros, casi todas las hortalizas de hoja, apio, cebolla, lechuga, rábano, aromáticas, las aromáticas funcionan súper bien ahí. Para profundidad media, que serían 40-60 centímetros, aquí vienen casi todas, la verdad. Tenemos la berenjena, el tomate, pimientos, la col, melón, pepino. Bueno, son plantas que cogen un tamaño bastante grande ya. Y para macetones ya de 60 centímetros son pocas. Nombraros pues la calabaza, la alcachofa, ya estos son de un porte gigante y realmente pues eso, son muy poquitas. Para el cultivo vertical, pues vamos a tener en cuenta los mismos aspectos que en las macetas. Vamos a tener en cuenta el drenaje, vamos a tener en cuenta la profundidad y la calidad de la tierra también. Bueno, podéis encontrar en el mercado un montón de mesas y estantes de cultivo, pero bueno, también podéis darle a la bricomanía con tiempo y construirlo vosotros. Esto ya a gusto y maña. Me parece interesante también nombraros los tipos de estiércol que podéis utilizar para abonar vuestra huerta. Tenéis el de gallina, que esto es de los más ricos en nitrógeno, pero es muy, muy fuerte, ¿vale? O sea, 20-30 gramos metro cuadrado ya tendríamos suficiente. El de oveja, este es de los más ricos y equilibrados, con 3 o 4 kilos metro cuadrado también. Nombrar el de caballo. El de caballo es pobre en nutrientes, pero bueno, lo que nos quita nos lo va a dar porque realmente nos va a dar una buena estructura al suelo. Nos aportará mucha esponjosidad y bueno, su dosis es de 4 a 5 kilos por metro cuadrado. Tenemos el de cabra. Este es el de los más ricos en nutrientes y equilibrados y para mí el mejor estiércol que hay. Hay que echar solo 2 kilos por metro cuadrado y este personalmente es el que utilizaba profesionalmente. El de conejo, este hay que tener cuidado porque al igual que el de gallina, es muy fuerte. Es rico en nutrientes y bueno, no ponerlo cerca de la planta porque podremos quemarla, ¿vale? Entonces de 15 a 25 gramos por metro cuadrado tendríamos suficientes. Fijaros la diferencia de cantidades por metro cuadrado que hay entre un estiércol y otro. Por último tendríamos el de vaca, que es pobre en nutrientes, pero es muy valorado porque se adapta para todos los cultivos, incluido el de macetas. De 10 a 14 kilos por metro cuadrado tendríamos que echar. Una medida interesante es pasar este estiércol por la compostadora de lombrices. Aumenta muchísimo su poder fertilizante, ¿vale? Esto me parece súper interesante. En mi opinión, bueno, lo más ecológico sería utilizar lo que disponemos en nuestra zona. Mayormente yo creo que en vuestro caso será el de vaca, el de gallina o el de caballo en algunos casos, ¿vale? Utilizar estos estiércoles sin recelo porque bueno, cada abono tiene sus virtudes y no pasa absolutamente nada. Bueno, se me olvidaba comentaros que todos los estiércoles, por supuesto, para meterlos en nuestro campo tienen que estar fermentados, ¿vale? Fermentados un mínimo, yo diría, de 6 meses para asegurarnos.
Así que el ganadero nos asegure de que ese estiércol está madurado allí en su granja. Podemos también aportar, por supuesto, al campo compost vegetal de vuestra compostera. Esto le va a venir de maravilla, porque otra vez le damos estructura esponjosa al suelo, va a retener humedad, va a facilitar la aireación. Y bueno, aquí no me voy a extender más porque el ayuntamiento está preparando unos cursos bastante chulos de este tema de compostera. Os podéis informar en la página del ayuntamiento porque bueno, aparte de que es muy interesante tener una compostera en casa, pues creo que tiene beneficios en los impuestos de la recogida de basura y subvencionan gran parte del material que vais a necesitar. Así que bueno, aprovecho para deciros que tenéis un ayuntamiento que es una gozada. Os voy a hablar ahora del acolchado o del mulch. El acolchado es una capa de material que podemos poner orgánico o inorgánico y se coloca sobre la superficie que vamos a cultivar, ¿vale? Sobre nuestro bancal. Este realmente es el paso final, cuando ya tenemos montado el bancal trabajado y el riego montado, ¿vale? Ahí vendría el acolchado. Es interesante el acolchado, pues bueno, por muchos motivos. Protegemos a la tierra de las radiaciones solares que nos van a destruir toda la flora bacteriana y microbiana del suelo y a crear un microclima en el suelo. También nos va a aportar nutrientes a la medida que se va descompostando, si es orgánico. Y bueno, pues también va a mejorar la estructura del suelo gracias a esto. Hace innecesaria casi la labor para trabajar la tierra, ya que al estar cubierta, pues no se nos va a pelmazar, nos va a costar muchísimo menos trabajar la tierra. Nos va a mantener la humedad y tendremos que regar mucho menos. Y una medida importante va a ser que nos va a eliminar o nos va a debilitar el crecimiento de las malezas competidoras de nuestras plantas. Si alguna hierba logra salir a través del mulch, pues bueno, van a hacer débil y con los dedos vamos a poder arrancarla. O sea que es interesante esto del mulch. Los tipos de acolchado que podemos poner. Vale. Pues de inorgánicos podemos poner una lona de plástico. Yo profesionalmente usaba un plástico de fécula de patata que se degradaba a final de cultivo, pero bueno, para huertos como los vuestros de autoconsumo yo veo más interesante poner un acolchado orgánico. Tenemos el de aserrín o viruta o corteza de madera. Esto es una maravillosa adición para los suelos pesados y arcillosos. Podéis alquilar una astilladora y haceros vuestra propia corteza. Simplemente hay que asegurarse de que no se astillan ramas enfermas. Realmente, por lo que yo no utilizo este sistema, es porque a la larga puede cambiar la acidez de nuestro suelo. Y esto a mí es una cosa que bueno, que no me terminaba de gustar habiendo otras alternativas mejores. El mantillo de estiércol, bueno, el estiércol bien compostado realmente no es de las más atractivas de las coberturas, ¿vale? Sinceramente, pero es el más beneficioso para las plantas. Habría que distribuirlo y ya está. El mantillo de paja, para mí la combinación con el estiércol de... Con el mantillo de estiércol para mí es la mejor elección. ¿Vale? Tiramos estiércol bien hecho y luego lo tapamos con paja. Por daros una recomendación con el mantillo de paja, hay que tener cuidado porque bueno, comparte un tipo de hongo la paja con las plántulas pequeñitas que puede arrasaros el huerto. Entonces yo os aconsejo echar el acolchado de paja una vez las plantas hayan empezado a mover, ¿vale?
que veáis que, pues, que sacan algunas hojas nuevas o que empiezan a engordar el tallo, porque puede ser un desastre. Este hongo solo afecta a las plántulas pequeñitas, con lo cual, si os esperáis hasta el momento de que ya estén bien enraizadas, no va a haber ningún tipo de problema. Tenéis también el mantillo de hoja, bueno, que es tirar una capa de hojarasca, y nos puede servir también para aportar materia orgánica. Bueno. Pues ya tenemos nuestros bancales preparados y abonados, así que nos queda ponernos con el riego. Si tenemos un punto de agua cerca, pues nos interesa ponernos un riego por goteo, ¿vale? Con un sencillo programador, y esto nos va a dar muchísima autonomía. Daros algunos consejos. Os recomiendo que hagáis un primer plano en papel de toda la instalación. Utilizar el menor número de codos posible para evitar pérdidas de presión o de fugas. Importante también poner un filtro al principio de la instalación. Y bueno, para mi gusto, un buen diseño del... A ver si creo que tengo una diapositiva. Sí. Para mi gusto, un buen diseño sería poner un ramal principal donde de ahí salgan las secundarias de riego, ¿vale? También añadirles llaves de paso en todos los sectores para bueno, poder anular cualquier zona si lo necesitamos para reparar alguna zona o porque se nos ha terminado el cultivo y queremos dejar de regar allí. Realmente con este tema no me voy a extender mucho. Para montar un riego doméstico es sencillo. De todas formas, si veo que me escribís o tenéis alguna duda, yo amplío el tema sin ningún tipo de problema, ¿vale? Pero así una instalación doméstica realmente es sencilla. Mira. De todas formas, os voy a poner pues las piezas que os van a hacer falta y bueno, para que las conozcáis y las veáis un poco. Lo primero sería una manguera de goteo. Estas pueden venir ya agujereadas a 30 centímetros por defecto o pueden venir lisas y tenerle que pinchar vosotros mismos los goteros donde os interese. Las piezas para formar vuestro diseño, como son las T's o empalmes o llaves de paso, un programador, y bueno, no tiene mucho más misterio. El filtro también aparece. La instalación la vais a tener que acoplar a vuestro grifo, ¿vale? Para esto vais a necesitar piezas reductoras o que amplíen el para que pueda acoplar bien la primera pieza a vuestro grifo. Y mi consejo que os doy es que le hagáis una foto al grifo. Y donde vayáis a comprar el programador y las demás piezas que vayáis a necesitar, que se lo enseñáis al vendedor y que os dé todas las piezas que necesitáis para tenerlo matizado con eso. ¿Vale? Porque siempre es un rollo, siempre hay que volver a la tienda porque os falta alguna pieza. Si por el contrario no pensáis poneros un sistema de goteo, pues la regadera va a ser una solución. O, por deciros algo, intentar no mojar las plantas al regar y mojar solo la tierra y arreglado. Es un poco esclavo. Yo os recomiendo que pongáis un riego por goteo. También podéis optar por el riego por inundación que hemos hablado antes en el sistema de caballones. En este sistema por inundación, pues nos va a dar margen por lo menos de 5 o 6 días para hasta el siguiente riego, y esto, pues bueno, nos va a dar un poquito de autonomía también. Así que bueno, tenemos nuestro bancal profundo montado, su riego montado con el mulching, algunas macetas, así que es momento de pensar qué vamos a plantar. La verdad que la huerta de primavera y verano es una gozada porque hay muchísimas opciones, ¿vale? Aquí os he puesto algunas, si no las conocéis, tomate, berenjena, pimientos de todas las clases, aquí entran también los chiles, cebollas, lechugas, de todo tipo, toda la de hojas, como puede ser acelgas, espinacas, canónigos, calabazas, melón y sandía, col repollo, col kale, judías, maíz, aromáticas, bueno, un montón de cosas, remolachas. Mira, os he preparado unos archivos
que bueno, si os interesa, que supongo que sí, me mandáis un correo al correo que os voy a poner al final de la diapositiva y yo os voy a mandar archivos que os van a ser útiles, ¿vale? Como los marcos de plantación, por ejemplo. Y así lo podéis consultar. Hay un montón, por eso. Yo os mando el archivo y ya cuando queráis plantar lo consultáis y lo tenéis así. He hecho ahí un trabajillo de investigación y os he averiguado dónde podríais comprar planta. La troje sería una opción. Estos chicos creo que hacen planta ecológica y variedades tradicionales, o sea que interesa. También está la Huerta de Abril, que creo que también tiene planta ecológica. La frutería Manzanares, vivero Soto del Real, vivero de Cerceda, y creo que hay otros viveros por la contornada que también os van a poder dar planta. De todas formas, en la lista que os he puesto de plantas que podéis cultivar en estas fechas, en el vivero tienen otras, seguro que las podéis cultivar, porque los viveros siempre tienen plantas que podéis cultivar en el momento, claro. Vale, os comento alguna cosilla para que tengáis en cuenta a la hora de planificaros la huerta. La verdad es que tenéis que hacer una planificación cuidadosa, ¿vale? Para sacarle el máximo rendimiento al trocito de tierra que vais a tener. Elegir las hortalizas que se consuman en la familia. Esto parece obvio, pero no, ¿vale? He visto cosas que muy raras, que la gente cultiva cosas muy exóticas que luego al final no consume. Ceñiros a lo que más consumís y cultivarlo. Elegir una zona que reciba el sol la mayor parte del día, pero bueno, esto muchas veces no se puede escoger. Evitar sombras de los árboles o de setos altos o edificios. Y si molestan ramas, pues nada, las podéis podar. Aunque en agosto también nos puede venir bien algo de sombra, porque es un problema también el exceso de insolación en el tema de los tomates y pimientos, pero normalmente cuantas más horas de luz, pues mucho mejor. Si por el contrario, pues tenemos una zona donde cultivar que solo nos da 3 horas o menos de 4 horas, pues vamos a poder cultivar un montón de hortalizas, ¿vale? Como lechuga, espinaca, sobre todo, pues, hortalizas de hoja. Tener en cuenta la producción también de cada planta a la hora de diseñarlo. Por ejemplo, pues una planta de tomate produce de 5 a 8 kilos por planta. De berenjena, 7 kilos. Yo todos estos datos es un poco por experiencia y también porque si buscáis por internet quizás os ponga el doble o el triple, pero claro, son datos de producción de profesionales en invernadero seguramente y estos datos no son muy reales. Así que yo más o menos os he puesto, pero también lo podéis consultar por internet si tenéis dudas de alguna variedad, me podéis consultar a mí de lo que produce más o menos. De calabacín nos daría 6 kilos por planta, de pimiento unos 4 kilos por mata, de pepino de 3 a 5 kilos. Vale. También deciros que os dejéis un espacio de la huerta sin cultivar porque bueno, vamos a necesitar espacio en agosto o septiembre para plantar otras cosas del inicio de la estación del otoño. Y también para replantar algunas plantas que vais a poner ahora, para replantarlas porque estén ya totalmente agotadas. Dejaros un espacio de aromáticas y que este sea lo más accesible posible, ¿vale? Porque bueno, vamos a tirar mano de él en un momento, a lo mejor que estemos cocinando, y si no tenemos que entrar al huerto y la tenemos en un lado fácil, pues mucho mejor. Hay muchas de las plantas que las vamos a poder cultivar todo el año. Bueno, nombraros también que existen asociaciones, ¿vale? De cultivos, que esto nos van a favorecer estas asociaciones al desarrollo de las plantas, ya sea porque,
porque se benefician en cuanto a nutritivamente o porque se complementan en el tema de plagas. Bueno, aquí os pongo un montón de ellas, pero os diría que no os volváis muy locos con esto y que no mezcléis muchos cultivos. Vale, os voy a nombrar algunas que para mi gusto son las más interesantes. Por ejemplo, poner una tabla de tomateras. Cuando me refiero a una tabla de algo, de tomateras en este caso, quiere decir varias líneas de goteo. ¿Vale? A lo mejor tres, cuatro líneas de goteo, esto lo podríamos nombrar como una tabla. Pues poner una tabla de tomateras y entre esa tabla poner una tabla de puerros y a la otra parte de cebollas o de zanahorias. Esto realmente funciona para ahuyentar todas las plagas. Otra asociación que me gusta mucho es la de la judía, el maíz y la calabaza, las tres juntas. La calabaza nos va a dar sombra al cultivo y bueno, el maíz y la judía se van a complementar. Porque también deciros que lo plantéis primero el maíz y al cabo del mes poner las judías, porque la judía va a trepar por el maíz y también se va a complementar muy bien. Entonces estos tres juntos funcionan muy muy bien. Albahaca con pimientos o tomateras para ahuyentar el pulgón o unos gusanos. Atraen también polinizadores. Esto no lo recomiendo que lo pongáis muy intercalado una plantita de albahaca por cada planta, ¿vale? Que pongáis un buen grupo de plantas de albahaca al principio, otra a mitad y otra al final, por ejemplo. El motivo es porque la albahaca tiene un. Hay que tratarla, hay que despuntarla para que siga creciendo, ¿vale? Tiene una labor muy importante porque si no la planta de albahaca se queda muy pequeñita. Entonces, bueno, si repartís vuestras plantas de albahaca por todo el bancal, os vais a pegar un faenón bastante, bastante importante. Así que eso, vamos a agruparla y vamos a hacer una buena bola de albahaca. Las coles con las lechugas intercaladas funcionan muy bien. Y bueno, yo al plantar un bancal, de nuevo, pongo lechugas en todos los espacios que se me quedan, ¿vale? Cuando las cosecho ya no vuelvo a replantar en estos espacios, pero de primera, para cuando aún las plantitas están pequeñas, pues la verdad esto sirve para aprovechar un montón. Nombraron lo que son las rotaciones de cultivo. El objetivo de estas rotaciones es, pues básicamente, no favorecer el desarrollo de las enfermedades que afectan a la clase específica de plantas, ¿vale? Y evitar que el suelo se agote, perdón. Terminar de aprovechar todos los nutrientes de la tierra y bueno, os pongo un par de diapositivas para que veáis cómo funciona, pero no voy a profundizar mucho más, porque creo que en un huerto de autoconsumo pequeñito, realmente. Pues es complicado llevar a cabo una buena rotación y no tiene mucho sentido, sinceramente. Vais a meter ya más de 10 cultivos en una misma zona, o sea que con esto tenéis. No creo que vuestro campo se especialice en una sola plaga. Vale, esto está más pensado para grandes explotaciones. Por ejemplo, bueno, en mi zona hay dos agricultores que se intercambian los bancales cada año. ¿Vale? Uno planta cereal y el otro cebolla, y al año siguiente se intercambian los bancales. Pues bueno, esto tiene más sentido. Esta es una rotación así un poquito más específica de variedades. Y bueno, con esto creo que hemos terminado el primer módulo. No me quería meter más en tratamiento de plantas, que va a ser de lo que va a ir el módulo 2. Intentaré hacerlo un poquito más con vídeos explicativos dentro de la huerta y hacerlo un poquito más dinámico. Espera, que ahora ya me puedo separar. Voy a compartir el vídeo. Hola a todos. Bueno, es que me tengo que acercar mucho para hablar y que se me escuche. Voy a ver si puedo ver el. Así que
En el otro curso os quería hablar de eso, de cómo tratar las plantas y todas las labores que hay que hacer en ellas, que cada planta requiere una cosa. Así que bueno, vamos a ver. ¿Tenéis alguna duda? Os doy paso a algunas personas que queráis. Voy a ver, participantes. Mira, en este programita tenéis una opción de levantar la mano y yo os puedo dar turno. ¿Vale? Disculpar porque no he estado pendiente del chat, porque vamos, teniéndome que arrimar tanto para poder hablar y que me escuchaseis bien, no he podido. Sí, vale, para la próxima unos cascos. Eso está hecho. A ver. Vamos a ver cómo te puedo dar paso, porque tampoco te creas que lo tengo claro. ¿Hola? Hola. Hola, muy buenas. Carmela y Carlos. Sí, los dos. Nos preguntábamos el tema de... De los pimientos del piquillo. De padrón. Ah, perdón, los pimientos del padrón que has puesto ahí, bueno, pues como un posible cultivo. Habíamos escuchado que si plantábamos el pimiento del padrón con otros pimientos, podría darse una hibridación y finalmente que todo el bancal terminase picando. ¿Eso puede ser? ¿No puede ser? No puede ser. Siempre la polinización va a afectar a la F2, que es... A las semillas que va a producir ese pimiento. Eso sí que es probable, que a lo mejor si vosotros queréis sacar semilla de un pimiento italiano, por ejemplo, que tenéis cerquita de esas matas, a lo mejor esas semillas os dan un pimiento italiano picante, pero nunca os va a dar el picor en la primera generación, que sería lo que tenéis cultivado en ese momento. O sea, sí tener cuidado si queréis sacar semillas, pero... Si no es vuestra intención, no os preocupéis que el picante no lo va a distribuir por el bancal, ni mucho menos. Vale, gracias. Nada, también hombre. También queríamos preguntarte también, has hablado de despuntar la albahaca, pero no sé... Si Perdona, no te he escuchado bien. Para que crezca la planta, pero no sé muy bien si pudiera... Vale. Desarrollarlo un poco más específicamente. Vale, pues de este tipo de cosas es de lo que va a ir el curso 2, pero tratándose de la albahaca te explico. La albahaca tiende a tirar el ramillete floral enseguida, ¿vale? Veréis que cuando son pequeñitas enseguida intentas tirar a flor la planta. Y esto lo vamos a poder evitar... pegándole un pellizco en la yema donde veis que va a tirar el capullito de la flor. Con esto lo que vais a hacer es motivar a las otras yemas a que sigan con el crecimiento, en vez de que se suban a flor y enseguida paran de crecer. Hay en un pueblo de por aquí cerca que hacen unas albahacas gigantes y se trata de eso, de estar muy encima siempre y quitarles la puntita. Que ves que va a empezar a salir la flor, pues tú le pegas un pellizquito, quitas la yema floral y sigue creciendo a lo alto, porque si no se os van a quedar muy chiquitillas. Ok. Gracias. Muchas gracias. Nada. Hola, buenas tardes. Hola. Muy buenas, María. Yo soy de un pueblecito de Cabanillas del Campo, de Guadalajara. Entonces, bueno, yo tengo mi huerto que planto todos los años. Y me dejo guiar también por un libro que es Un lunario de 2020, es de Michael Gross. Muy bien. Entonces quería hacer una pregunta breve porque también te iba a decir, Santiago, que cuando puedas poner el correo tuyo para hacerte otra clase, otras dudas. Y claro, yo quería preguntar, refiriéndome a la rotación de cultivos, que has puesto una imagen que hojas, frutos, legumbres y raíces. Yo tenía entendido que a lo mejor son hojas, frutos, flores y raíces.
Claro, metiendo flores sí, también, por supuesto. Y según sí, qué, o sea, flores, mejor todavía. Una cosa, o sea, raíces, luego al año siguiente es mejor que plantes hojas y así se va rotando los cultivos. Claro, y también según qué flores, pues luego revisar esa diapositiva, tienes toda la razón. Y según qué flores también pues, nos puede hacer de insecticida y nos puede ir realmente bien. Pero bueno, es que rotaciones, hay experiencias de todo tipo y... Sí. Y pues bueno, pero sí tienes razón que también esa sería otra de las posibles. Es que también existen muchas rotaciones, no existe una solo. O sea, hay un abanico de rotaciones que bueno, que la gente las ha probado y realmente las funciona. Vale, es que claro, yo lo hago así y a lo mejor he plantado un año alcachofas y al año siguiente intento plantar frutos ahí. Perdón, claro. Raíces. Pero bueno, ya, que es que ya me tengo que ir y... Vale, sí, pues fenomenal. Si ¿pero qué tienes? ¿Tres o cuatro? Tienes mucho espacio, tienes tres o cuatro bancales muy diferenciados que puedes hacer la rotación perfecta. Ya. ¿No? ¿Es tu caso? Yo es que lo tengo puesto en... Es que creo que has dicho caballones. Caballones, surcos, caballones, como sí. De toda la vida. Vale. Pero que, bueno, ya no me quiero extender porque si puedes dar el correo y eso, porque yo tengo que salir de la reunión ya. Vale, pues mira, te lo voy a poner en pantalla a ver si te lo puedo compartir. Vale, sí, porque es que no me puedo extender. No te preocupes, yo encantado de charlar contigo por email, ¿eh? Hmm. La pantalla está... Que ahora no veo las pantallas, pero bueno. Ah, las tengo que pasar todas, sí. Mira, aquí viene abajo, ¿lo ves? Curso Ecología Manzanares el Real, @gmail.com. Vale. Y si me escribes, mándame una fotillo de tu huerto. Vale. Vale, pues ya está. Gracias. Nada, un saludo, María. Hola, Ana. Ana, ¿te di paso? Sí, hola. Buenas. Hola, hey. Buenas, ¿qué tal? A ver, yo te quería hacer dos preguntillas. Una, si la capa de mulch puede ser la malla antihierbas que sí. Se puede poner en, bueno, para césped artificial, o sea, eso vale, haciéndole agujeritos por donde va la planta, y eso es bueno. Exactamente. Esta nos podría valer. Lo que pasa, de las opciones de plástico, sinceramente es de las que más me gustan porque dura por lo menos 8 años este producto. Y si ya la tienes, pues hay que reciclarla, claro, es... y hay que utilizarla. Vale. Pero lo que nos estamos perdiendo es que lo que no nos va a aportar, pues es todo lo que os he explicado de aportar nutrientes, darle estructura al suelo y todo esto. Pero bueno, sí que perfectamente nos puede servir para eso. Pero también puedo hacer elaborar nutrientes de forma líquida, que pueda yo aportarle, enriquecer el terreno. Sí, perfectamente. Lo que pasa es que esta medida es como que lo va haciendo lentamente. Y además, vale, cuando tú abonas con líquido, sí, va a ser un alimento directo para la planta, uh-huh, pero no va a ser un alimento para el suelo. No vamos, vale, a crear suelo, ni vamos a crear esta estructura y vamos a favorecer microorganismos. Entonces, esto puede servirnos para aportarles un alimento porque tenga una carencia o porque creamos, uh-huh, que está en un momento para darle, yeah, así un empujoncito, pero... Queremos, uh-huh, ir haciendo labores que nos vayan permitiendo poco a poco hacer suelo, ¿sabes? Hacer un suelo esponjoso, hacer un, vale, suelo vivo. Vale. Entonces, bueno, la mejor, uh-huh, manera es siempre aportar muchísima materia orgánica, luego puedes poner la malla antihierbas también. Claro, podrías crear un sándwich de la tierra enriquecida, bueno, o preparada, luego, claro, un manto de hoja seca, humedecida, tal, y luego poner pues también para que dé un aspecto también de limpieza y que se pueda, no salga tampoco la mala hierba, ¿no? Claro, mira, en el caso este de que vas a poner la malla antihierbas, yo lo, sí, que te recomiendo es que pongas compost directamente. Todo lo que sea, vale, que esté totalmente ya hecho, ¿vale? Vale.
poner hojas o poner paja o cosas así, lo que podemos hacer es que se pudran. Vale. No es lo mismo podrirse que fermentar. Claro, vale, El fermentado es una cosa y que se pudra es otra, que nos va a venir fatal. Entonces, si vas a poner malla antihierbas, pues le metes un buen acolchado de compost. Pues esto, de un compost o un humus bien hecho, todo bien hecho y sin problema. Vale. Y luego la segunda preguntilla, ¿el huerto yo puedo pegarlo a una malla, bueno, una valla que tiene hiedra, que tiene un montón de hiedra? ¿Eso le quita aire, pero le da un poco de sombra, pero...? No te preocupes, a lo mejor tu problema pueden ser los caracoles, pero poco más. Vale, puedes hacer una barrera con ceniza, luego también eso es otro tema que vamos a tratar, que es pues cómo combatir las plagas o cómo ahuyentarlas, básicamente. Vale. Pero no es mucho problema, es un poco invasiva esa planta. O sea, ten la raya, labra bien la tierra y que no se metan las raíces de la hiedra, pero no tiene por qué haber problema, ¿no? Vale, muy bien, pues muchas gracias. Nada, hombre, un gusto. Hola, Alejandra. A ver. Hola. Muy buenas. Pues yo te veo desde Londres y aquí tenemos muchas babosas. Entonces, siempre me gustaría poner mulch y creo que sería muy bueno para proteger las raíces, porque aquí hace mucho frío, sobre todo antes justamente. Pero es que se llena de babosas. En cuanto hay un poco más de hojas muertas en el suelo, se llena de babosas. Entonces, ¿alguna idea? Pues bueno, la verdad es que, mira, has dado un matiz que no lo había explicado yo, pero el mulch también protege sobre las heladas, como es tu caso. Y pues la verdad, darte el tip de tener bien los alrededores antes de poner el mulching, tenerlo todo bien limpio, hacerle un buen cercado y asegurarte de que no hay mucha babosa por ahí alrededor. Siempre, pues eso, hacer el cordón del perímetro con ceniza y cosas así nos puede ayudar. A lo mejor te puede ayudar también poner unas tejas boca abajo, por ejemplo, en el perímetro y entre el bancal, y ese sitio les va a gustar mucho, ¿vale? O sea, cuando entras al huerto, levantarás la teja y vas a llevarte un montonazo de babosas. Pero sobre todo es tener limpio el alrededor. Yo sé que tengo algunos amigos por allí y sé que tenéis un pedazo de problema, porque es que además son enormes, ¿verdad? Sí. Sí. Y muchas, muchísimas. Ya. Pues prueba lo que te he dicho, pero y si no es una buena solución para ti el mulching, pues prueba poniéndole malla. Realamente te pierdes lo mejor para mí del mulching, que es que te aporta cosas. Claro. Pero sobre todo tener el alrededor bien limpio, siempre desbrozado. Y bueno, pues con el perímetro para fastidiarles un poco, pero es que va a estar complicado, ¿eh? Con el tema de las tejas vas a quitar bastantes, pero bueno. El bancal elevado también puede ser una opción, porque por el bancal elevado suben también. Eso sí es verdad, tengo mitad y mitad y se meten muchísimo menos en lo que está elevado. Claro, menos. Ya le estás metiendo ahí un barrerón físico que les va a costar muchísimo más. Así que, bueno, pues a lo mejor prueba lo que te he dicho y si no, empieza a transformarlo todo en bancales elevados, porque a lo mejor puede ser tu manera. Puede ser. Si se me ocurre, de todas formas, esto me lo duermo, no te preocupes. Si se me ocurre algo, vosotros escribidme todo el mundo que podáis por email, porque así os mando todo el PDF y todos los archivos estos y así os tengo para poderos mandar cosas que se me ocurran también y estamos ahí en contacto. Vale, estupendo. Venga, pues un saludo y gracias. Un saludo. Hola, Denise. Hola. Muy buenas. ¿Me escucha? Perfecto. Ah, vale. Mira, solo una pregunta. Yo es que me he metido al curso porque llevo años dándole vuelta a un pequeño huerto de este, digamos, en un piso, en una pequeña terraza. Y claro, a mí se me hace un mundo porque a mí todas las plantas se me mueren, dos se me mueren. Entonces, ¿con qué me recomendarías comenzar así fácil? He estado escuchando lo de las macetas o lo de a lo mejor una mesa, pero algo así que me recomiendes que sea, digamos, lo más fácil para comenzar. ¿Puedes meterle un riego a goteo a esas macetas? Pues supongo que sí, se lo digo a mi marido es muy manita, seguro que lo apaña y lo logramos hacer.
Pues empieza por cultivo de hojas, que es muy agradecido. Vale. Empieza por un cultivo de rúcula, con canónigos, con brotes. Venden unas semillas de brotes de un montón de variedades, que es una gozada comerlas, de mizuna, de tatsoi, de cosas asiáticas de brotes, que en la ensalada son brutales. Vale. Y esto no necesita más que agua, que poner una buena tierra, un buen drenaje, como hemos hablado, y no olvidarte de regar. Pero pon alguna plantita de tomate para empezar. Vale, y otra cosa. Es prueba y error, quiero decir, tú si matizas el riego y pones la... No se te tiene por qué morir, para nada. Y de hecho, pues bueno, el curso va a durar 3 semanitas, así que yo te guío con lo que sea. Me vas diciendo, me mandas cosas, pero lo de hoja suele ser siempre lo más sencillo y además muy rápido. Ponerlo con semillas, una macetilla con rúcula, es que vas a cosechar enseguida. Vale, perfecto, pues muchas gracias. Venga, a ti. Hola, Sergio. Hola, ¿qué tal, Santiago? Muchas gracias por el curso. Mira, mi pregunta es la siguiente, porque en el terreno donde vamos a hacer el huerto hay mucho granito, hay mucha piedra de granito. ¿Esto es contraproducente para plantar? Pues te tendría que mirar las variedades que son más sensibles al granito. De hecho, si me mandas un correo, yo te mando esto con la info más elaborada, ¿vale? De lo que te pueda responder ahora. Pero seguro que tiene algún limitante de alguna planta, pero bueno, se podrá solucionar seguro. Ajá. Haciendo, pues justamente en la zona de plantar, ¿tu intención es plantar con bancales elevados o vas a plantar en plano? ¿Qué tenías pensado? Pues es que estaba pensando en un bancal, en hacer bancal, pero debido a que tengo problemas de espalda, yo creo que va a ser mejor poner unas mesas, ¿no? Unos cajones. Unos bancales elevados, ¿verdad? Sí. La verdad es que esto también, una de las cosas buenas es que no hay que agacharse tanto, ¿vale? Es un palizón al principio, pero luego es que se agradece un montón. Y bueno, con esto haces tú el suelo que a ti te convenga. A partir de tu suelo puedes aportar un montón de materia orgánica, la puedes comprar por sacas grandes en algún... ¿Sabes? Si quieres evitarte este problema, puedes hacer unas aportaciones importantes de un sustrato vegetal mezclado con, ¿sabes? Haces tus proporciones de tu estiércol y puedes hacer un suelo adecuado y con esto, fenomenal. Ajá. Luego, el terreno de la zona esta donde estamos, entre Manzanares, Becerril, Cerceda, ¿qué tipo de tierra es? ¿Está...? ¿Hay que tratarla o nos va a... No lo sé, no lo sé, macho. Eso no te lo sé contestar, pero te lo voy a contestar por email. Es que yo estoy impartiendo el curso desde Valencia. Muchas gracias. Entonces, de vuestra tierra, físicamente, conozco poco. Pero te lo investigo y te digo todos los limitantes que tienes y cómo meterle mano. De acuerdo. Bueno, yo ya te he escrito el correo. Ah, vale, fenomenal. Pues muchas gracias. Nada, Sergio, un saludo. Vale, chicos, creo que no tengo ninguna manita más levantada. ¿Alguien quiere hacer alguna preguntilla? Bueno, pues con esto me despido, ¿vale? El martes que viene impartimos otro cursete y espero que vaya mejor, ¿vale? Un saludo a todos.